Pepe. Marcha el colegio de Banderín, da inicio a Dándele, 3 contra 3. Los dos bandos se acercan al centro del palenque. Siguiente combate, una Red Bull Mayo. Y empiezan los golpes en el lado izquierdo del palenque. Al lado. Combate, una de las normas que tenemos. Dándole 3 contra 3. Los dos bandos se acercan al centro del palenque. Siguiente combate, una Red Bull Mayo. Y empiezan los golpes en el lado izquierdo del palenque. Al lado. Yelmo, y por lo tanto por seguridad es mejor que salga de la lista, salga del palenque. Aplauso y continúa la batalla entre estas guerreras. Y termina el combate, una de las normas que tenemos. Para que comience el combate, la batalla 3 contra 3. ¡Guerrería! Van agrupadas. A esta guerrería, pero vemos que rápidamente llegan a este evento. Reaccionando ante la formación de Ojuna Mancha. Una luchadora de Ojuna Mancha contra dos de Madrid Santa Lucía. Vamos a Celia y a Camila que están golpeando a la luchadora de la Mancha. El segundo asalto, 3 contra 3 de la categoría femenina. Rafa, dame, si tienes a preguntar, no dame caso. ¡Vamos, chicas! Y vemos que estas guerreras se acercan al tendido de sombra. Pero por gusto azul no les va a dejar. Y a sombra. Acosando a la última de los supervivientes de Ojuna del Sur. Caen las dos, queda en pie solamente. Y con un giro de da comienzo el combate. Al ser dos equipos pequeños, el desplazamiento es muy importante.
empiezan a verse las tácticas, las estrategias en este combate. La primera caída de la policía en Madrid, Andalucía. Sin embargo, sus compañeras resisten. Pero parece que ambos equipos están a la suya. Y da comienzo este segundo round de la melee por equipos 3 contra 3 femenino. En este sexto torneo de combate medieval. Desafío de Belmonte. Y vencen Berserker.